Hello. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Ya decía yo, no me quieren hablar hoy. What happened? La lluvia me les tiene sleepy. Ay, ¿ha llovido por ahí, por donde viven? Bueno, aquí no, ya dejó. Ya. Ya estuvo, ya pasó. Estuvo lloviendo fuerte. Like, no, ¿verdad que sí? Yes, it was raining hard. But good. Aquí estamos y vamos a empezar. So we're going to start. So let me just wait a minute. I'm going to go through the attendance. Y luego empezamos con el tema del día de hoy. Deme un segundo. Aquí estamos. So remember, cameras on, microphones off, only if you have to say, I'm here, okay? So today is Tuesday, 31st. Okay, excellent. So let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Okay. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Okay. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Okay. ¿Quién dijo I'm here? ¿Nadie más? Okay. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Okay. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Excelente. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here, teacher. Okay. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Okay. Esperen, voy a poner el mute. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. Sonia Janet Martínez de Orellana. Ok. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Excelente. Tomasa Ibe Ramírez Castillo. I'm here. Ok. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. ¿Vanessa no está? Ok. I'm here. I'm ahí here. Está. Ahí está, ok. Janet Filomena Pinto de Vargas. Janet no está tampoco, ok. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Ok. And Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excelente. Teacher. Ya. Yeah. Teacher, aquí estoy. Janet dice que no se puede conectar. Seguramente su internet está fallando. Ok, ya le voy a decir. Thank you. Dígale eso, que compruebe la velocidad porque ya se me conectó. Yes, ya vi que okay. Ya se me conectaron. Así que vamos a estar pendiente de la siguiente asistencia, ¿ok? Ahorita quedamos en asistencia, teacher. A las 9 ya tienen asistencia, pero los minutos ya les están contando. ¿Cómo es? Un minuto. Un minuto, no, no, no. Un minuto. Son 5 minutes, son 5. No. Pero no se preocupe, siempre va a tener asistencia y el minuto ya le está contando. Don't worry. Que solo es okay. Que vuelvo, yo solo vuelvo a leer la misma asistencia. It's the same, so don't worry. Pero los minutos son importantes para dicho. Usted. Yes. Dígame. Dice Janet que
una emergencia familiar tuvo. Yo le había entendido que era el Inter, pero no. Oh, entonces no se va a poder conectar. Tal vez más noche. Esperemos que sí, ¿verdad? Ok. Thank you for letting me know. Gracias, Judy. Thank you. Okay. Y ahí Sonia, la compañera, también la veo conectada, pero no me dijo I'm here. So no sé si está por ahí, o el micrófono, o el out. I don't know what's happening, pero bueno. Ok, you guys. So how are you? ¿Cómo vamos con la platform? ¿Ya terminamos la section number 2? Yes or no? Yes. ¿Y ya hicimos el midterm que está después de la section 2? Ok, porque yo necesito que vayan avanzando ya en eso. Mañana reviso notas y tienen que estar completo hasta ahí. Si está completo todo, mejor aún. Pero lo correcto sería que mañana lleguemos hasta la section 2 y el midterm de la section 2 para empezar ya el día jueves con la section 3. That will be section 3. Y así de la nada se nos fueron 2 semanas, you guys. Ya 2 semanas más y se acaba este módulo number 2, que esperemos que se abra pronto para el siguiente module number 3. And yes, that's important. Okay, so let me see, I have some chart here. Okay. A veces tengo chats que yo digo, voy a creer en la honestidad de mis estudiantes, no me mentirían. Claro que no, ¿verdad que ustedes no me mentirían? No me dirían algo, una cosa que es para dar otra, ¿verdad que no me mentirían? Háganme así. No, ¿verdad? No me dirían, teacher, ando por... Y no es cierto. Yo confío en ustedes. I trust you. Okay, so now we have a new topic. It's the topic number 9. Have to need to practice. And then we have a new tongue twister that I have for you. Because I know the sea, she sells seashells by the seashore. Now you know it pretty good, right? You know it good. And yes, so we need a new challenge. Necesitamos un new challenge. ¿Qué es un challenge? Un reto. Un reto. Exactly. Eso rapidito lo hemos aprendido. A saber si por TikTok o por las redes. Pero el challenge, el no sé qué challenge. Ok, excellent, you guys. So, vamos a ir al tema del día de hoy. Comparto pantalla para que puedan verlo. So, this is the topic for today. Have to and need to. Cosas que yo tengo que hacer, necesito hacer. O sea, have to, need to. Como I have to print this. Tengo que imprimir esto. O I need to print this. Necesito imprimir esto. ¿Ok? Diferencia no radica mucho, pero es algo que tengo que hacer o algo que yo necesito hacer. ¿Ok? So the date today is Tuesday, August 31st, 2021. A partir de septiembre, ustedes van a decir la fecha. Yo ya me callo con eso de las fechas y ustedes empiezan a decir las fechas para que vayamos practicando. Una pregunta que sí tengo. ¿Saben cómo funciona eso de las letritas arriba de las fechas? ¿Por qué es 31st? ¿Por qué es second o 22nd? Lo pregunto porque hay algunas personas que no estuvieron conmigo en el módulo pasado. Hay unas personas que sí estuvieron conmigo en el módulo pasado. No. Ordinal numbers. Ordinal numbers, ok. ¿Y en cuáles cambia nada más? En... las fechas, ¿cómo es la pregunta? Vaya, normalmente siempre ponemos TH a la par del número. ¿Pero en qué números no se escribe TH? First, second, and third. Exacto. Ajá, tercero, primero y segundo. ¿Y si tengo 21, sería? 21st. Ok. ¿Y si tengo 23? 23rd. Exactly. Okay, very good. Solo estaba viendo si manejábamos bien eso porque van a empezar a decir las fechas y quería que estuviera claro. So, a partir de mañana, bueno, a partir de hoy, actually, we say goodbye to August. So, this month has ended and now we're starting the new month, September, or Independence Month, right? So, ¿cuántos años estamos cumpliendo Independencia Patria? Teacher, esta es clase de inglés, por favor. Oh my goodness. La independencia de El Salvador. 200. No, 200. Es el bicentenario, actually.
es el bicentenario. La independencia fue el 15 de septiembre de 1821, o sea, 1821. Ya hace un par de ayeres, ni usted ni yo estábamos vivos, ni bueno, ahí íbamos, tal vez ya pensado, pero en el destino, en la historia, pero yes. Pero igual, tenemos que conocer historia. Ustedes saben que dice un famoso dicho como el pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla. Ya aunque nunca han escuchado eso. ¿No? Bueno, pero para ahí vamos. Si no aprendimos de la historia, vamos de vuelta para ahí. Ok, teacher, enséñame inglés porque historia, ok, nada. Bueno, tenemos el Newton Twister. Este yo me lo aprendí. I learned this like a long time ago. I don't remember it quite well. Quiet es cuando quieren decir como muy bien, no lo recuerdo muy bien. Quiet es como casi, pero no tanto. Así como decir be quiet, so quiet por ahí. So quiet well, but now I'm gonna relearn it with you. So lo voy a reaprender con ustedes, ¿ok? Para empezar, miren, si ustedes fueran mis estudiantes presenciales, ahorita estuvieran bailando para que se despierten, porque yo sé que están sleepy. Ya es la hora de llegar a la casa, pero yo ahorita les estuviera bailando ahí. Yo tenía una regla en una clase que tenía, que era si alguien bostezaba, íbamos a bailar. Entonces todo el mundo cuando tenían ganas le hacían como, para no, baile. Yo los ponía a bailar. Like, I was dancing. Yo me tiraba al suelo, no importa. Y antes del COVID, oh my goodness, las actividades. Lástima. Bueno. So, miren, este es el nuevo. We have a lot of letter P's. We have a lot of T sounds. And we have R sounds. But the big majority are P. Okay? So, look at it right now. Just look at it. Tell me, give me a second. Okay, so this one goes like this. I'm telling you, I don't remember all the tongue twister. So va a ser un poquito igual difícil para mí como, no tanto como para ustedes, pero por ahí vamos a andar. Así que dice, Peter Piper picked. Esta pronunciación, no hemos visto el pasado todavía, pero ya les voy a explicar, creo. Picked. Picked se pronuncia como T esto, no vayan a decir picked. No, 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 no. Ya vayan anotando eso. Es pronunciation, se dice picked. Picked. Como que terminara con una letra T. Picked. Ajá, así como están repitiendo. A peck of pickled. 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 Como D, solo pronuncian la D, of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peppers, ¿saben qué son peppers? ¿Son chile? Exactly, that's what it is. So, a peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Ahí voy de vuelta. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Y si bien se repiten, con que usted se aprenda que este es picked, este es peck y este es peppers, ok. So con aprenderse eso, dame un segundo, you guys, que dame un segundo. So sorry about that. So, repito, si se aprenden picked, peck, pickled, miren, la pronunciación es como que terminara con una D. P
pickled. Peppers, así como está, peppers. Peter Piper, esto es Piper, no digan Peter Piper, no. Peter Piper, ya con eso ya, ya está lo demás. Todo es lo mismo, ¿se fijan? Las mismas palabras, repeat. Sí, teacher Cabal, así como le está haciendo usted, así es. Usted practique pronunciación, teacher. I don't need pronunciation. Ok, vamos a nuevo. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Vamos un poquito más rápido. Y yo esto tampoco lo sé. Estoy como ustedes ahorita. Sorry. Dígame. ¿Cuál es la traducción de peck? Como un poco, es como un like a peck. Déjeme darle un significado mejor en este contexto. Ok. Give me a second. Pero eso no es correcto. Peck. No. Es que yo sé que es como picotear, pero en este contexto no sería picket. Picket es recoger. Ajá, agarrar algo y agarró, agarrarlo. Entonces, Peter Piper recoge un no sé qué de chiles recogidos. Algo así. No. Recogió como, tómelo como un poco. Tomémoslo así, porque aquí me dice como un pellizco. So, tomémoslo como un poco, ¿verdad? So, como un poco, Peter Piper recogió un poco de chiles envinagrados, porque pickled es como cuando ponen algo en vinagre. Por ejemplo, es muy famoso allá en Estados Unidos que pongan pepinillo en vinagre. Entonces, así se le dice pickled, como cuando están envinagrados. Son un poco de chiles envinagrados fueron los que Peter Piper recogió. Si Peter Piper recogió un poco de chiles envinagrados, entonces, ¿dónde están los chiles envinagrados que Peter Piper recogió? Eso es lo que dice. Como ya les dije, okay, no tiene sentido, pero es para que desenredemos la lengua y aprendamos un poquito. Miren, eso de aprender pronunciation, en un segundo, que aquí llovió, pero está haciendo un calor, you guys, que ni se imaginan. It's like really hot. Así como cuando queda solo saliendo el vapor. Ya han sentido eso. Es horrible. Okay. Así como estaba explicando Magdalena ayer. El clima, the weather, que es como un poco caliente, pero helado. So, it's horrible. So, vamos aquí. De nuevo, voy a repetirlo un poquito más rápido tal vez. Y a ver ustedes qué me dicen. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Poquito a poco. ¿Lo sienten difícil? A little bit, ¿no? La palabra picked, algo, ¿cómo? Me puede pronunciarla, porque no de ahí, sino... Pickled. Lo como que de la L me paso a la D. Entonces digo pickled. Pickled. D. Hago ese sonido al final. Pickled. 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 Ok. ¿Otra palabra con la que tengan problema? Pick es picked. Ya les dije, ¿verdad? Picked. Conté al final. Picked. Bien. Voy a repetirlo de nuevo una vez más. Y ustedes después practican. A ver, tengo un chat aquí que dice... Ok, tal vez puede ser el internet. Ok, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Ahí vamos. Una vez más. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
If Peter Piper picked a bag of pickled peppers, where's the bag of pickled peppers Peter Piper picked? Ok, so ahí más o menos, más o menos. Mantengan siempre, esto de la pronunciación, a ustedes les puede parecer una pérdida de tiempo, pero créanme, yo no les estaría a ustedes, o sea, mi propósito en la vida es que ustedes me enseñen a mí después y me digan, teacher, ¿se acuerda cuando me decía aquello? Uy, qué feo habla inglés usted, teacher, yo lo hablo mejor ahora, mire, le voy a dar clases, cobro tanto. Mi propósito es que ustedes sean mejores que yo. Jamás voy a convertirme en un teacher que quiere verles de menos, no. Mi propósito es que usted hable inglés mejor que yo. Y esto a mí me ha funcionado muchísimo. Y cuando usted... No he hablado mucho inglés con ustedes porque no quiero asustarles, pero ya voy a empezar a hablar más. La gente a veces me ha halagado la forma de hablar inglés por la pronunciation. Reduzco bastante en la pronunciación el español y entonces empiezo a hablar un poquito más como lo hablaríamos en inglés. Y lo que me ha ayudado más son los tongue twisters y aprenderme canciones. Pero esto no se los puedo controlar yo porque esto es cosa de ustedes y aquí no podemos hacer nada de eso porque hay un copyright de YouTube que no nos deja poner canciones. Pero anyways, apréndanse canciones, apréndanse esto porque no van a mejorar pronunciación si no hacen eso. ¿Okay? Tienen que entrenarse. It's something that you have to do. Yo ahora me estaba aprendiendo, estuve esperando 2 horas, fui a ponerme la vacuna. Entonces estuve esperando 2 horas, you guys, 2 horas. Entonces, ¿qué hice? Fui y me estuve aprendiendo una canción de Eminem, de hecho, que es rápida para estar mejorando la pronunciation. Después de 1 hora de estar practicando, you guys, me dolía esto, mire, aquí. Esto me dolía, tuve que tomar agua, it was hurting, pero yo sé que está mejorando mi pronunciación, aun que ya hablo inglés, it's improving my pronunciation, porque uno siempre está aprendiendo, all the time, you're always learning something new, so para eso es esto, tomémosle una captura, lo voy a decir una vez más, y vamos a practicarlo, les motivo para que lo practiquen, porque it's very important to do. Okay, Peter Piper picked a bag of pickled peppers. A bag of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a bag of pickled peppers, where's the bag of pickled peppers Peter Piper picked? Si quieren, no se enfoquen en la pronunciación, no se enfoquen en la rapidez ni en decirlo completo. Mi reto del día de hoy para ustedes es que aprendan a decir esta cada palabra correctamente. ¿Cómo se dice esa? Peter, este, Piper, este, picked. Y este, a peck. Enfóquense pronunciación de palabras. Refuercen pronunciación de palabras con sus compañeros y con sus compañeras, ¿ok? Y ahora les voy a poner de reto de que no solamente se enfoquen usted, sino que les ayude a las compañeras y a los compañeros a mejorar eso. O sea, si usted ve un error en su pronunciación, ayúdele. Ahorita vamos con palabras, ¿ok? Ya mañana sí vamos a meter frases y ya después vamos a decirlo completo. Si usted quiere decirlo completo porque se siente capaz, hágalo, pero ayúdele a quien no puede pronunciar palabras en específico. ¿Me doy a entender? Yes, okay, teacher. Vamos en grupo. Yes. Ahorita vamos a reforzar esta pronunciación en grupo. Porque me importa mucho que ustedes, todas y todos, no solo algunas personas, mejoren su pronunciation. Ok, so let me see. Me, teacher. Me hace un favor. Yes. Teacher. Me repite la pronunciación de, creo que es pickled. Pickled, pickled. Pickled. Sí, y con T al final, pickled. Pickled. Thank you. Ana Gladys creo que habló, no me acuerdo quién más habló. Si puede repetirla una vez más, teacher. ¿El tongue twister? Yes. Ok, ok. I can do it. Just give me a second. Pero un poco más como suave o... Lento. Cansado, ¿no? Lento. Lento, ok, ok. Yes, I can do it. Just give me a second. Ok, voy. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If
Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Pronunciaciones que se repiten durante toda la palabra, durante todo el tongue twister es esta. Picked, peck, pickle, peppers. Peter Piper. Y de ahí se vuelven a repetir todos. Se vuelven a repetir, nada más que ven el orden. Por ejemplo, picked. ¿Dónde estamos? Otra vez. Picked. Picked. Peck. 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 Ok, eso es la misma palabra que se repite. Bien. So, now I'm going to open the rooms and let's go. Judy, ¿le llegó invitación? No, teacher, no me llegó. Vaya, dame un segundito. Ok. A ver. Ah, es que se me acaba de conectar, aparece. Ahí está. José, dígame. Hola. ¿Puede mandar un audio diciendo el tongue twist al WhatsApp? ¿Por? Sí, y les voy a mandar un video, tal vez puedo mandarles también. De los que aparecen en YouTube. Ahorita usted está trabajando, me dijo, ¿verdad? Sí, sí. Estoy en cierre comercial. Pero... Ay, creo que no le había dicho, pero es que yo trabajo por turnos. Y a veces hago turno noche. Ah, ok. Mire, entonces, lo que le puedo recomendar es que se conecte solo para que oiga a sus compañeros ahí practicar y usted escribe en el chat, estoy en turno, no puedo participar, pero usted está escuchando siempre. Ok, ok. No sé si le llegó la invitación. Ah, pues me muevo. Sí, sí, please. Sí. Thank you.
hat. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked if Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Where's the peck of pickled pepper Peter Piper picked? Wow. Bien. Ok, ¿quién más quiere decirlo? Voy a intentarlo yo. Ok. Vamos a ver. Peter Piper picked a peck of pickled ¿esa cómo es? Pepper. Peppers. Pepper. A peck of pickled peppers. Paper, Peter, Piper, Picky. Okay. Voy a tratar. Ok. Hola. Dele. Dele. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Ah. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Okay. Ahí viene la ahí viene la tisha. Va a creer que no le vamos a nada. Do you have questions for me? Picks or pick? Es que no puedo pronunciar las dos palabras que están, o sea, la de picker o picker, no sé, pick. La verdad. Conté al final, en lugar de este, pick. 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 ¿Y la otra? Conté al final, picked. Teacher, yo escuché pick. Una que como que mencionaba picks. Picks. No. Ok. Entonces era pick. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? La última no aparece a las otras, pero aquí lleva la L. Pickles. ¿Cuál la última no se aparece a las otras? Esa acá, donde es off, donde dice off. Pickled. Sí, es igual que es igual que la segunda línea of pickle. Of pickle. Ah, ya la vi. It's como que lo estuviera diciendo, P I T D. P I T D. Algo así. ¿Cuál? Pitch. ¿Cómo? Pitch. ¿Dónde dice pitcher? Pick. Ajá. Picked. Picked. Pit. Vaya, mírenme pues. Picked. Picked. Picks. Picks. No, no dice picks. Ahí dice fotos, me está diciendo cuando dice picks. Picked. Con T. Pick. El sonido de la T, mire. Ese sonido tiene que ir al final. Picked. 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 Bueno, lo vamos a intentar. Ahí vamos, poco a poco. Picked. 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 ¿Tonía lo vas a decir? Picked. Picked. Es picked. Y cuando lleva la L, es pickle. Pickle, correcto. Uh-huh. Sí, no, yo creo que es esta que es picked. La que no me sale. Picked. Picked. Uh-huh. Picked. Esa no me sale para nada. Picked. Es como que dijera pick
conté al final. Así, mire, se lo voy a escribir. Picked. Conté, picked. Pero menciona uno la T al final. Picked. Picked. No, picked. No, pitch no. Hagan el picked. Pick. Picked. Pick. Picked. Pick. Picked. Pick. Pick. Gracias, hey. Teacher. Ok. ¿A quién le va? ¿Quién va ahorita? Yo, Carla. Ok. ¿Qué pasó, Luz? Ah, me parece que está en otro breakout room, Luz. ¿Se unió de otro dispositivo? Luz.
La palabra del breakout room fue picked. Pick. Algunos casos pepper, en algunos casos otras, pero la mayoría fue picked. Es donde yo me fijé que hay bastante, hay problemita. Y es normal, ya les voy a explicar por qué es normal y por qué es bueno que aprendamos estas cosas. Les voy a explicar a grandes rasgos. Y estas son cosas que yo aprendí enseñando. Porque cuando uno está aprendiendo a veces o no pone atención o a veces hay docentes que simplemente no lo explican. Entonces, este tema para mí es bien importante porque son los verbos, ya lo van a ver cuando veamos el pasado, son los verbos en el pasado simple. A ver, tengo una pregunta. ¿Se escuchan los ladridos de un perro aquí de fondo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Dame un segundo. Hay que hacer pickled duck. Sí. Yes. I don't know qué le pasa. Es que a veces tal vez la muerde una hormiga y empieza. Oh my goodness. Es una bebé. Tiene 2 meses. Bueno, porque ¿se acuerdan que les dije que tenía un enfermo? No recuerdan. No. Sí, él dijo que tenía un enfermito. Sí, se murió, lastimosamente. Yes. Yes. So, entonces, eso fue el módulo pasado, por eso algunas personas no recuerdan. So, yes. Ajá. Ay, no necesito. Es como que chihuahua. No, no es chihuahua, pero es que ese mujer está bebecito, así está bien, like, yeah, es a baby. So, pero ojalá, ojalá ya deje de ladrar. Ya se cayó. Yes, ya se cayó. Bien. So, vamos, es bien dependiente emocionalmente. Entonces, miren. Hay una cosa que son los verbos regulares y verbos irregulares. Se los voy a explicar como a grandes rasgos porque cuando ya llegue el tema voy a profundizar. Pero pongan atención para que ya vayan con la idea. Los verbos regulares son aquellos verbos que no cambian estructura para decirlos en pasado, sino que lo único que sucede es que el verbo se le agrega ed al final. Con una variación de reglas, pero solo se le agrega ed, ed en English, right? Y hay 3 formas de pronunciarlo. La primera forma de pronunciarlo es tal cual, como ed, pero solo se pronuncia así, les estoy diciendo a grandes rasgos, cuando tienen una t o una d al final. Por ejemplo, el verbo want. ¿Se fijan que want tiene una t al final? Entonces, en este caso, yo voy a pronunciar la ed tal cual, wanted, wanted, ¿ok? Por ejemplo, need. Tiene una D al final también. Lo voy a pronunciar needed. Needed. Ahora tenemos otras 2 categorías de verbos que se llaman los verbos voiceless y los verbos voiced. Los que vibran, así les digo yo, los que vibran y los que no vibran. Entonces, para no pronunciar en todas las palabras como wash, lavar, en inglés, en pasado washed. No, eso es incorrecto. Entonces, desde aquí lo están viendo. Con el picked, no se dice picked, se dice picked. ¿Por qué? Porque los que son voiceless, o sea, la última letra de la palabra, la pronunciación no vibra. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra K, de pick, ¿verdad? Pick. Pongan sus dedos acá, en la garganta, y vamos a hacer el sonido de la K. K, K, K. Hagamos ahora el sonido de la R. El sonido de la L. ¿Ven cómo vibra cuando hacen eso? ¿Sienten cómo vibra? Ahora solo digan la K. ¿Vibra o solo se mueve? Solo se mueve. Solo se mueve, pero no vibra. Entonces, cuando el sonido de la última letra no vibra, la ED se va a leer como una T. Entonces, por eso es que pick se convierte en picked. ¿Se fijan? La palabra work, que también tiene una K al final, se convierte en worked. Como I worked yesterday. No es I worked. No. Es I worked yesterday. ¿Ok? Entonces, por eso pick se pronuncia picked. Ahora, pickle, pickle, la L que tenemos ahí. Ahora hagan que hicimos el L, hicimos vibra, ¿verdad? Entonces, cuando vibran, se van a convertir en sonido de D.
de la L nos pasaríamos a un the, 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 the. Entonces yo diría pickled, pickled, pickled. Y con trabajo, worked, picked, picked. Solo hacen ese sonido, sí, así. Picked, picked. Entonces, porque vi que les costó muchísimo esa palabra, por eso les quería decir por qué el sonido se escucha como con T. Les voy... A ver, denme un segundo. Para que no vean que es mentira de la teacher. Vale, miren, aquí está este. Picked. ¿Escuchan la T? Picked. La T es un sonido, a ver, es que no van a escuchar la T como T, sino que la van a escuchar como el sonido de la letra. T, t, t. Entonces, escuchémoslo más lento. Picked. ¿Escuchan? Ahí está, bien clara. Picked. 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 Después de decir la C, picked. 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 Ahora, nuestro cerebro no lo entiende porque para nuestro cerebro de español aquí tiene que haber una vocal. Nuestro cerebro no entiende que vayan dos consonantes juntas. Y ahí es donde le duele a nuestro cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué va así la pronunciación? Simplemente de la K nos pasamos a la T. Picked. 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 ¿Ok? Picked. Picked. Ajá, teacher, así como usted está pronunciando, yo no lo voy a practicar porque yo ya soy Master Chef, Master English. Picked, 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 picked. ¿Repito? Picked. Ahora vamos a ver la de pickle. Así es, ¿verdad? ¿O no me equivoqué? A ver. Pickle, ajá. Seca. Miren, ahí está la D. Les digo, no miento, ahí está. Esa pronunciación está por algo. Pickled. Miren, y termina así el D, D. Pickled. 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 Despacio. Van a escuchar la D al final. Pickled. Pickled. D. ¿Ven cómo termina en D? No termina en pickle. Termina en pickled. Pickled. Ahí está. Bien leve, pero se escucha. Ahora, la forma en que yo lo interpreto es que la D se queda como un sonido que pega con los dientes. Ahí se detiene. Pickle. Y no sale. Simplemente se queda ahí. Pickled. Y la T para mí es un sonido que se queda en los dientes, pero al quedarse en los dientes saca aire. Entonces suena t, t, t. Picked. Pickled. Y se queda ahí. ¿Ok? Parece raro lo que les estoy explicando, pero quisiera que, o sea, miren, yo a veces quisiera que se pudiera sacar una memoria de aquí, diga, y le digo, mire, le voy a pasar el inglés, agárrelo ahí, cópielo, y le pongo la memoria, qué fácil sería, lo cobraría carísimo, pero sí lo pasaría así. Pero, en este caso, quiero que entiendan cómo yo lo aprendí, y por eso les explico cómo yo lo he aprendido para que a ustedes tal vez les funcione. Pero vamos a seguir practicando poco a poco. Don't worry. A ver, pero sí que escuché personas que estuvieron haciendo su máximo esfuerzo para decirlo y sí les escuché bien. Así que a ver, ¿quién quiere? Who wants to say it? Come on. Ok, voy con Carla, después Magdaleno y después Luz. Ok. Carla. Ok. Peter Piper, no, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Excellent, good job, Carla. Excellent. Vamos con Magdalena. Okay. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Hagamos el sonido, muy bien, solo hagamos el sonido de pick como picked. Ese t, no se lo escuché. Picked. Ahí está, excelente. Good job. Thank you, Magdaleno. Vamos con Luz, ¿verdad? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Excellent. Good job, Luz. Vamos con Carla. Luego con Reina. Yo ya fui la primera, teacher. ¿Usted fue la primera? Yes. Ah, es como me tenía la mano levantada. Sorry. I'm sorry. Ok, it's okay. Reina. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Good job. Very good, Reina. Excelente. Judy me dice en el chat que quiere participar. Sí, teacher. Ok, let's go. Ok. Peter. Perdón, perdón. Ahorita. Peter. Judy. A lo mejor la señal nos está fallando. Lo siento, teacher, me sacó. A ver, intentemos una vez más y si no, luego. Hola. Intentemos. Y si no, bueno, vemos luego. Peter Piper picked a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers. Peter Piper picked if Peter Piper pickles peppers of pick. Creo que después le vamos a escuchar mejor, Judy, porque estaba ahí como un poco la conexión, pero gracias por intentarlo. It was good lo que pudo escuchar. Así que vamos con Karen ahora. This time we're gonna go with Karen, okay? Karen, are you ready? Okay. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. A peck of pickled pepper, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where the peck of pickled pepper, Peter Piper picked. Aquí nos equivocamos un poquito, pero yes, muy bien, todo lo demás muy bien, excellent. So, así vamos a ir practicando y vamos a ir mejorando poco a poco, you guys, así que don't worry. A ver, vamos a ir con la asistencia, denme un segundo. A veces esto como que no quiere cargar. A ver, las personas que no estaban en la primera, pónganse ahí ready para que salgan en esta. Okay. I'm here, teacher. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here, teacher. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García.
Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. Okay. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Yvette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Okay, excellent. Bien, guys, recuerden que esto del tongue twister es una práctica para que ustedes puedan mejorar su pronunciation, porque es algo bien importante. Y me he fijado, claro que me he fijado, que aunque sea un poquito, todas y todos hemos mejorado un poquito. Yo lo he visto, ¿ok? So, esto es para que ustedes mismos hagan un challenge, como un reto para ustedes. Vamos a ver, vamos a contestar these two questions. So, can you help me read the first question, please, Yesenia? Bueno, solo es una. So, Yesenia. What are some of your obligation at your workplace? Excellent. Thank you very much, Yesenia. So they say, what are some of your obligations at your workplace? Ok, esa es la pregunta que vamos a ir a hacerle a nuestros compañeros. Y como el tema se llama have to and need to, vamos a contestar así, miren. Cuando es una obligación, entonces usted va a contestar que tiene que, porque tiene que, sí o sí tiene que hacer eso. So in my workplace, I have to teach English. Ok, so aquí digo tengo que enseñar inglés, I have to, esto es lo que vamos a estar utilizando, esta forma, I have to, so I have to teach English, I have two great students, I have to teach online, I have to help my students. Okay, so these are some of my obligations in the workplace. Y las obligaciones suyas las va a decir así, I have to, y luego la acción de lo que es obligación que usted haga. Okay, so aquí tengo que enseñar, aquí tengo que calificar, aquí tengo que enseñar en línea, aquí tengo que ayudar a mis estudiantes. I have to. Ok, entonces háganme por lo menos una lista de tres verbos, de tres obligaciones utilizando el have to antes de irnos allá, porque si no, cuando ya están allá dicen, espere, me voy a hacer la lista de los míos y no están platicando. Así que les doy un segundito para que hagamos eso. Okay, so let's go. ¿Ya lo tienen? I have to, no, no lo tienen su lista de tres cositas que tienen que hacer. Ok, bueno, les doy un minutito más. Por eso les digo, tienen la cámara encendida, háganme.
teacher. Dígame. Yeah. Es correcto decir make deposit in account o do deposit in account. Great. Hacer depósitos en cuenta. Do deposits in an account. Make deposits. Vamos a dejarlo con make. So I have to make deposits in an account. De ambas se podría entonces. Sí, pero usemos make. Bye. I make deposits. Una pregunta. Advice puede usarse como aconsejar o solo es consejo. Puede, el verbo es aconsejar. Yes. To advise. Is correct. Thank you. Teacher, ¿es correcto decir I have to advise some people that ask me? Yeah. Or find me. Vaya, pero en ese caso I have to advise, lo voy a decir así, mire, mejor digámoslo así. ¿Me dijo al final? ¿No lo escuché? Repítemelo. Las personas que me buscan, the people, the someone to ask me. To find me. People who ask for advice. La gente que pregunta por un consejo, sí sería así. Espérame, I have to give advice. Have to give advice, diríamos ahí. I have to give advice to people. Vamos a dejarlo así, mire. Quienes lo necesitan, le buscan por eso. I have to give advice to people in need. Mm-hmm. Persona que lo necesita. Bueno, suena correct. Bien. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. A ver, ¿ya hay personas que lo tengan listo? I have to give. Only Stephanie? Right. So, Vanessa, tú. Okay, ahora sí, solo un minuto más. Porque ahora sí, ya es enough. Teacher, la lista. Thank you for letting me know. Ya la pasé. Ay, sí, sí es cierto. Bien. Don't worry, pero gracias por recordármelo, porque a veces se me olvida. Y ahorita se me había olvidado que la había pasado y me quedé como, sí, ya la pasé. It's okay. Okay, let's go to the breaker rooms. Ya saben la pregunta que van a hacer. Dice, what are some of your obligations at your workplace? Repito, what are some of your obligations at your workplace? Serve, attend, me dice aquí. Attend. Pero depende del contexto. O sea, siempre depende del contexto. Right. ¿Como para atender clientes? O servicio attend. Al cliente. Attend. Yes. Attend. Yeah, usamos eso. Yes. Vamos a ver.
Todas las personas tienen que participate in the break rooms. Okay, please, please, please. Déjame ver. Tres. Okay, let's go.
No me esta que no mencioné de with a check, ¿cómo se dice? Cuando realizo los pagos bancarios, cheques, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, teacher? ¿Está la teacher? Ay, ¿cómo es la pregunta? Dice. Ay, ¿cómo es la pregunta? Cuando, dice. ¿Cuál? Y que yo cuando realizo, cuando realizo el ejercicio de cheques o pago bancario. I have to do the checks or the bank payments. Bank payment sería pago bancario. Bank payments. I have to do check. Or I have to do the bank payments. Bank payments. Okay, thank you. Que se asustaron porque lo dije un montón. So you have to do a lot of things. Vamos a, no sé si las van a escribir. The system. ¿Ah? En el sistema, the system. In a system. In system. Uh-huh. System. Yo leía okay. Como que decía asistencia. The system. No, no, que ingresa a los nuevos estudiantes en el sistema, dice. Ok, ¿y la última? I had to write document. File documents. File. To write. Ajá. ¿Cómo? ¿Quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere, archivo los documentos de los file. Estudiantes. File. 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 Is I have to file. File. Se escribe, ya le voy a decir cómo perdí. Se escribe file es archivar, así. Igual que archivo. File. 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 Is file. I have to file. File. File es archivar. File. Yes. File. ¿Qué dijimos que the archivar? Document. The document. Yo tengo sí. Dos más. Ok. Vaya, se los preguntamos entonces. Yes. Vaya, what are some of your obligations at your workplace? I have to check the cash balance, the cashier. And I have to remove the cash the washing machine end of the month. Teacher. Tell me. No sé si así se dice. Dígame. Remove the cash the washing machine end of the month. No. ¿Quiere decir? Cada final de mes me toca retirar el dinero de efectivo de la lavadora. ¿De las lavadoras? Sí, de una lavadora. Ok, me parece que eso me parece es lavado de dinero. Suena raro. No, es que acá en el hotel hay máquinas, hay una lavadora y una secadora para que los huéspedes laven su ropa ellos mismos si quieren. Uh-huh. Entonces, a final de mes, es como por hacer corte de mes. Siempre se retira el efectivo de esas máquinas. Oh, ok, ok. Entonces, no sé si es correcto decir I have to remove the cash, the washing machine, end of the month. Ok, ahí tendríamos que decir I have to, yes, I have to collect, yo diría mejor como recolectar, I have to collect the money from the laundry, from the washing machines, yes, from the washing machines. ¿Cómo me dijo? Collect. I have to collect the money from the washing machines. I have. ¿Qué pasó? Teníamos una pregunta. Dígame. Aquí había, Ana Gladys había usado el verbo, o no sé si es verbo, pero que se escribe arc, o no sé cómo se pronuncia.
es de archivar, teacher, como archivar documento. Entonces, bueno, la vez pasada habíamos puesto como que I had to arch document. Ok. Entonces, la pregunta... pero ahora es I had to file a document. Entonces, la pregunta es, ¿en qué casos vamos a usar, podemos usar file y en qué casos podemos usar arch? Vaya. Primero que nada, yo le dije que arc estaba bien. No, no me acuerdo. Ok. Arc es arquear. Oh. Ok. File es documentar o archivar. So, entonces sería I have to file. En ningún momento podríamos utilizar arc. Ok. Ah, ok. Esta palabra... Archivo okay. Es file, ¿verdad? Pero hay otro. File es archivo y archivar es file también, ambos. Ambos. Es la palabra para las dos palabras. Esa, okay. Pero no me acuerdo exactamente cómo es archivo, algo así se escribe, yo no me acuerdo. Como, ajá, yo así también la he visto, teacher. Como, ¿cuál? Como voy archivo. A buscar ahorita. Archivo. Y este que me dice archive, como ajá, like that. Ajá. Sí es archivar, pero ajá, es más como, I don't know, tan utilizado, no. I don't ajá, see it like that, no es utilizado. A ver, vamos a hacer methodology to archive promoting. It's archive. 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 Archive, ajá, archive, es la que así es que así la tengo como archive. No, eso es conseguir, archive. Archive. Archive es conseguir o lograr algo. Esta, miren. Así se dice. Que se parece a eso que me han escrito. No, eso es lograr o conseguir no, algo. No, archive. No, yo estoy en no, hay otra que solo archive, dice archive. Archive. Así como le escribió Magdaleno. Archive, ya ahora te la estoy comprobando. Archive. Archive. Y significa archivo. Ajá. Ajá, es archivo significa. Por eso, así como sí, le dice Magdaleno. Ahorita estoy viendo de dónde lo sacaron. Esto lo han sacado de algún traductor o algo, ¿verdad? Yes. Está en lengua también, pero es más utilizado en el inglés británico. No es muy utilizado en el inglés. De Estados Unidos. Entonces aquí me aparece archive y me aparece la bandera de Inglaterra. Entonces utilizamos file mejor. Sí. Teacher, ajá, pero esto es una gran confusión. Y no dice, cuando dice muchas, archive. Oh, porque muchas veces pronunciamos mucho el inglés británico. ¿Entonces? Mucha gente que, por ejemplo, yo conozco que el inglés británico lo utilizan bastante, como que lo mezclan con el inglés americano. Tal vez eso le han dicho ellos a usted, o así se entiende, pero uno adquiere un idioma. O sea, uno, por ejemplo, yo he aprendido el inglés de Estados Unidos. Entonces, algunas palabras las conozco del inglés británico que son distintas. Por ejemplo, galleta en inglés de Estados Unidos se dice cookie y en inglés británico se dice biscuit. Entonces, es completamente diferente. Diferente. Nosotros lo conocemos como cookie. Por ejemplo, la acera se dice pavement. Ya ven, llave o deja abierto. Se dice pavement en inglés británico y en inglés de Estados Unidos se dice sidewalk. Entonces son palabras bien distintas. Bien claro diferente, que las van a conocer a futuro, pero el inglés que están aprendiendo en este momento sería un English de United States. Por lo tanto, teacher, entonces, ahí les aconsejo decir file. File. Okay. Entonces los traductores nos tiran ambas. Ambos le pueden tirar, pero usted siempre vea, hay algunos le va a aparecer US, y eso significa que es el hablado en Estados Unidos, o le va a aparecer la banderita a veces. Oh, eso no sabía, mire. Es nuevo a veces para porque mí. A mí no me aparece acá en lengua. ¿El qué? Las banderitas. Ahorita yo estoy en uno que se llama
bab.la. Y lo investigué porque, o sea, para mí común no es archive or to archive this. The governor es que lo que carbonate. Pasa que en el traductor de Google se aparece. Archivar. Ajá, archivar documentos así me apareció en Google. Lo que es raro, está bien raro. Vale, le voy a mostrar por qué le me parece raro a mí. Porque, vale, vamos conmigo aquí ustedes. A ver, voy a empezar a compartir pantalla para que lo vean. Vaya, vale, veamos aquí. Deme un segundo. ¿Verdad? Entonces, yo diría que utilicen ese. Y miren, incluso, si buscan más, dice file, store. Esto es como que si estuviera como en una bodega. Store, incluso table, no sé por qué. Y aquí, miren, pero no me dice en ningún momento archive. Archive, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas traducciones, pero sí sería file, ¿ok? File. Ok. Okay, file. Teacher, gracias. Thank you. Thank you, teacher. You're welcome. Este, vaya, digo, I have to sell, que tengo que vender. I have to enter product, tengo que ingresar productos. Y I have to change clients. Tengo que atender clientes. Yo le pregunté a Diana y cuando me dijo es Aten. ¿Verdad que sí, Diana? Ten, yes. ¿Y usted cómo lo dice, ten. Yesenia? I have to ten. Attend, no, attend, attend. I have to attend the client, yes. Le pregunto.
Hello. Hello, hello. Oh. Okay, so ya tuvimos esa actividad. Disculpen que me tardé, pero en varios breakout rooms tuvimos varias polémicas de algunas palabras, de algunas pronunciaciones, sí, entonces me tardé. Entonces tuvimos ahí unas discusiones, no discusiones, sino que como ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pero yes, estuvo interesting. Okay. Fue la recta de la noche. Yes, exactly. Entonces vamos a pasar aquí con, todos se ubican en la página 25, please. Page number 25, si lo tienen, y si no, aquí se los comparto. Ok, vamos acá. Ok, so dice aquí, Daniel Ruiz at traverse.com. Subject, very important. Task for this month. Así se lee esa palabra, month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. ¿Se fijan cómo aquí dije these y aquí this? These, this. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it. To do it. Aquí debería la coma ser acá, miren. Entonces, aquí, como que la coma fuera en este lado mejor. 1 hour each day, como una hora por día. You have two days to do it, 1 hour each day. It's very important to send the two latest, así se pronuncia esa palabra, latest, the two latest sales reports on May 26th. And then, aquí tiene que ser then, no de. And then write a new welcome letter. Como que terminar esa palabra de con N, ok? Then, como después y después. Okay, and then write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Lo voy a leer una vez, un poco ya más, cómo se lee esto. Y después ustedes van a tener la oportunidad. From Daniel Ruiz at traverse.com. Subject, very important task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th. And then write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Entonces, vamos a leer esto en grupos y vamos a contestar esto. Aquí dice, miren, pair work, read the email and organize the activities Guadalupe needs to do by importance. Vamos a organizar las actividades que Guadalupe tiene que hacer viendo cuál es la más importante según la lectura, ¿ok? Ahorita no les puedo decir yo cuál es la más importante. Quiero que ustedes, según lo que lean, consideren cuál sería primero, cuál sería segundo, cuál sería tercero y cuál sería cuarto, ¿ok? So, for example, aquí tenemos, I really need you to contact the first three potential customers in the list
Entonces, la primera actividad sería contact the first potential customers in the list. ¿Cuál sería esta? La más importante, la segunda más importante, la tercera más importante, la cuarta más importante. Esto va a depender de ustedes. Vayan a platicar en qué orden van a poner las actividades de estas personas. ¿Se comprende la activity? Van a hacer lectura y organizar. I understand the activity. Ok, ok, excelente. Y van según su criterio. Ok, tell me. Sorry, teacher. No, it's okay, tell me. No conozco la palabra tasks. ¿Cómo se pronunciaría? Tasks. ¿Cómo? Tasks, así como está escrita, tasks. Tasks. No conozco la traducción. Tareas. Pero no tareas como tareas de homework, sino como tareas que se necesitan realizar. Por ejemplo, la tarea del día es que llamemos a estos clientes. El deber del día. Deber. Como deber. Ok. Y regards. Regards. Es como saludos. Como mis mejores saludos. Best regards. Regards. Yes. Como atentamente. Exactly. Como decir atentamente. Best regards. Es una forma de despedirse en, en letters, en cartas y en emails. Teacher, ¿cómo se pronuncia donde dice a new welcome letter? No sé. Letter. Letter. Esa es carta. Letter. 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 Como que la T fuera una R. Letter. Ok, so let's go to that activity. Vamos a ver. No me gusta este grupo. Teacher, what is the page? It's page number 25. Thank you. Yes, let's go.
for this month, dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new client, then the catalog information for Jan. You have 2 days to do it, 1 hour each day. It's very important to send the 2 last sales reports on May 26th and write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it. Stores in Santa Tecla. In Santa Tecla. La primera quedaría, ¿verdad? Con the first 3 potential customers. En la segunda, call the new clients. Hola, hola. ¿Me copian? Sí. Sí. En la otra sería... Send that you to sales. O solo las respuestas. No, es de leer toda la carta. From Daniel Ruiz @traves.com. ¿Cómo dice ahí? Subject. Very important task of the moon. Tomasita. Hola, leo toda. Sí. Dar Guadalupe. That are some of the tasks of this month. I really need you to contact the three potential questions in the list for Mr. Sanchez. You have they does to do it to free house is how it's for this month. I really need to contact the first 3 potential customers in their lead from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it. 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the, ¿cómo se dice eso? No lo puedo pronunciar, catalogue. Catalog. 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 Information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. It's very important to send the later. Yeah. Report. Monday.
Ajá, ok. No quieren volver, no habían terminado. ¿O sí terminaron? Did you finish? Yes, right. So, pero no quieren volver. What happened? Diana. Dígame. Dijo Carlow. Carlow. ¿Cómo dijo que pronunciaba Carlow? Puede ser como catalog o catalog. Catalog. Lo que pasa es que la pronunciación catalog, lo que pasa es la pronunciación que como catalog es como más avanzada, y porque esa T a veces, la T sí se han fijado en muchos casos como el Peter, Peter Piper, no, perdón, ¿cómo es la otra T? Bitter, Betty Butter, Peter Butter, ¿se acuerdan de este? La T suena como sí, una R, ¿se dan cuenta de eso? Entonces sí, en muchos casos es así, entonces catalog, yes. Catalog. Y se puede como catalog. Catalog, yes. Catalog. Catalog, catalog o catalog. Both are correct. Okay. Catalog. Okay. Hoy sí ponte atención. Yes. Teacher, ¿y arroba dale, cómo no se pronuncia? Eso mismo iba a preguntar yo, arroba en inglés. Se dice at, for example, at Gmail, y el punto se dice dot. Entonces es un correo electrónico, por es un correo, no, no es point. En ese caso no es point. Ese puntito ahí se dice that. Se escribe así, miren. Okay. El arroba se escribe así. Y el punto se escribe así. Entonces si usted quisiera decir arroba gmail.com, usted diría at gmail.com. At gmail. At gmail.com. At. Yes. Dot com. Yes. Okay. Excellent. So, ¿cuáles fueron las actividades? En el, vamos a ver el grupo number one. Luz Angélica, ¿me puede decir cuál, cómo enumerar unas actividades? Can you tell me? Of course, teacher and teacher. The first activity, the first activity is very important to send the report. Send the two last sales reports on May 26th. Mm-hmm. Porque no sabíamos exactamente qué fecha era, pero decía, es muy importante. Y todas las demás tenían como tiempos, y lo fuimos poniendo como el menor tiempo posible, en el menor tiempo que se te dejaba la tarea, okay, así era la prioridad. Ok, me parece excelente, yes. Ok, thank you very much. Vamos a ir con, let me see, el siguiente grupo, o así lo hicieron todos, según la fecha. According to the date, ¿o lo hicieron diferente? ¿Alguien no tiene diferente? Nosotros lo hicimos según lo que decía ahí. Según el orden en el que lo decía. Sí. Ok, entonces primero pusieron June y luego hicieron May. Ajá. Ajá. En no, May... porque decía, en la segunda, porque ellos lo que hacían era como que llamar a los clientes, ¿verdad? Para las siguientes 3 semanas, o sea, como... La primera sí. The first 3 potential clients, esa primera ajá, sí, es cierto. Después, en la segunda, sí dice June, ¿verdad? Catalog, ajá, call the new clients for the last 3 weeks and give them the new catalog for information for June. Pero en la segunda dice que le den el catálogo de junio a las otras personas. Así que es like equal weight. Luego dice, it's very important to send the 2 last letters reports on May 26th. Y la otra, solo eso dice, ¿verdad? Solo June y May 26th. Sí. Yes. Okay. It's sí, Esa de junio no aplicaría como fecha. Como fecha, porque... no, solo le puede mandar el catálogo de. Ajá, correcto, como quien dice, estamos en mayo, pero a estos clientes, como son nuevos, hay que mandarles el de junio para que ellos compren en junio. Exacto. O sea que no aplicaría como fecha. No aplicaría como fecha, está bien.
pero lo, por eso les digo, si lo organizaron de una manera distinta o si lo organizaron de una manera de que por los meses o de que las actividades según lo dice, es como ustedes consideren de que estas personas necesitan hacerlo. Todo necesita hacerlo antes de junio, supongo yo, y todo necesita hacerlo en la misma semana, right, antes de que junio termine, por eso lo menciona ahí. Pero very good. Vamos a ir con la asistencia, you guys, porque sí, ya no me había fijado que ya me comió el tiempo. It's late. So it's getting late. La lista me quería decir ahí cuando me dijo eso. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here, teacher. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. Here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Que hoy se queda conmigo, ¿verdad, Luz? Yes. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. No está. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. Yesenia Elizabeth Cárgamo Serrano. I'm here. And Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Okay, very good. Vamos entonces a vernos el día de tomorrow y me quedo para mientras con Luz. Okay, guys, have a good night and I will see you tomorrow. Okay? Good night. Bye bye, have a good night, bye. Y Luz, me da un segundito, solo quiero arreglar una cosita. I'm sorry, Luz. I'm here now. Hello. Hello, teacher. How are you doing today? I have a hard day. You had a hard day? Why? Yes. How come? Because in the ending of the month, it's very stressful. Yes. So, what do you do in your job? For the end of the month. I manage social networks of the dentists. Social networks of dentists. Yes. Okay. Social media. I see the WhatsApp because we have two clinics. Okay. Odontologic clinics. Okay. And I have a meta, no sé cómo se dice. Some like metrics. Metrics, like a metrics. Like some like KPIs, something like that. Mm-hmm. And I need to say something. I need to say 100 start your brackets treatment. What is it, the last thing you say? Brackets
Treatment. Oh, bracket treatment. Okay. 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 I need to save 100. 100 of the month. You have to sell. Yes. 100. 100 in the month. Oh my goodness. And only save 99. Yeah. Oh my God. And my kids is sick. My little kid is sick. Anyway, it's a horrible day. Oh my goodness. So, but how old is your kid? He have a 13. He's 13. 13. Oh, okay. Okay, I understand. This is a little kid. Like I have other children and she have a 16. She's 16. Oh my goodness, Luz, and you look so young. Thank you. You really look young. Oh, thank you. May I ask how old are you? I'm 36. 26? 36. 36? 36. If you say 26, I will believe it. No, I know. Really? 36. Oh my God. But have people told you that you look younger? Yeah. Always. Always? Yeah. Sometimes that happens to me. Like, they don't believe that I'm the teacher. They think I'm like a student. That's happened. The people don't believe me. I have two kids. Yeah. When you say like a 16, and I was like, what? Yeah. She have a boyfriend. She has a boyfriend now. Yes. And how do you feel about that? I don't know. It's good because I'm young and I can have instruction about the life. And like you can give her advice? Yeah, something like that. Okay, excellent. Uh-huh. Excellent. So, but I hope you feel better. Like I told you, you need to take like a break for yourself to sleep a little bit, not be so stressful because you were sick. Are you still sick? No, sick, no. But I feel so stressed out. Yeah, but the stress sometimes can cause other sickness. For example, when you're stressed, you have a headache and you feel sick. Not yet. Well, not today. Because sometimes in the month, I feel like that, but not today. Only my stress is low right now. Like I feel like, because, well, you didn't do the 100, but you did 99. So it's close to 100. Yeah. What is the month? Or when has been the month, cuando ha sido el mes, that you have sell like ni la mitad de las métricas? ¿Le ha pasado? No. Have you ever happened? Not exactly, but the month is a little bajo, it's down. It's in May. I have a 68. Oh, okay, so 68. Yeah. And what happens when you get like 68? Do they, what do they do? Not happen too bad, it's, I don't know, in this case, in May, I have a sick to my kid, very sick. Okay. And because maybe it's for this reason, can I, okay, so because you have been taking care of your kid, it's difficult for you to get to the metrics. Yes, right. This is exactly. Okay. But it's only the only month I stay in low metrics. Okay, and when you complete the metrics or when you achieve the metrics, do they give you like a bonus or something like that? Yes. Right now, I lost $300. So if you only, so because just only one? For only one, I lost $300. Oh my God.
Yeah, I know. So that, yeah. Well, hopefully next month you're gonna get the $300, right? Yes, I hope that. But some. It's como tan cerca pero tan lejos, right? Uh-huh. It's so close but so far. It's it's complicated. But Luz, let me tell you something. Your English, I can tell, it's really good. It's not a bad English. You have a really good English. I have noticed that you pay attention in classes. You like, besides that your kid is sick and you're working a lot, it seems like you're learning. Do you feel like you're learning? Yes, because, well, my mother is a English teacher. Oh, okay. But I never want to learn with her, okay? And some work I need also, I need to speak in English and I need to do, okay, you do it. Only that. And in this case, I feel I speak English. Not very good, but I speak English, okay? But I have a very serious problems with the grammar. Okay. And for this, case is if I'm here and for this reason I need to I want to start in the one level, not the 10 level, not no I need to start the one level because I need to learn for the start everything with the grammar. So you want everything. To be from basic, and then for this reason is I speak so. Yeah, because I can see that you speak like English, but I have a question for you. Do you like have a problems with the topics that I have explained, or do you understand everything that I have explained? I understand everything. Okay. So yeah. No problems with the topics. No, it's very good. But it's good to know that you already know a little bit of English, and that's why you're going advanced and you're practicing like that. Yes, yes. I like it. And where does your mom teach English? My mom is in the college, but he is very older right now. She's not working anymore? No. Oh, so she was an English teacher? Yes, she was a teacher. And my mother always... Oh yeah, esa es la educación de antes. That's the education. Yo así aprendí a leer, no se preocupe. Entonces era como, no voy a aprender, no quiero, no lo voy a hacer. ¿Qué vas a necesitar? Tienes más de 24 horas y lo vas a necesitar, no quiero. I know. Entonces yo en un momento en un call center, en un trabajo, ya trabajaba en español, y me dijeron, hay unas llamadas en inglés. Okay, how can I help you? Okay, thank you for calling America Voice. How can I help you today? Okay, empezaban como que hablaban con, no sé, lo peor era que hablaban como negros y el acento bien feo. Yeah. Entonces era como... Y entonces aprendí como un inglés, o sea, me aprendí. Es que las personas de color tienen un acento un poco distinto, ¿verdad? Exacto, entonces aprendí a defenderme, pero lo más técnico. Uh-huh. O sea, you need to put your information in the internet, you need to put your email, okay, after that, you need to disk something, no sé. Cosas así, ¿verdad? Uh-huh. Yo sí que hablaba muy técnico, o sea, yo hablo muy técnico, o sea, no me cuesta un poco tener conversación. Sí, pero sí tiene un buen inglés, solo digo yo que la práctica y como va tomando desde el nivel 1, poco a poco vamos a ir avanzando. Pero good job, Luz. Nada más que la voy a dejar, ahora ya vamos a quedar aquí en la clase porque no me he fijado que ya son las, oh my God, it's late, pero la plática estaba buena, ¿verdad? Tuvo fruto. Sí, gracias, teacher. Igual. Okay. Claro, buenas noches. Yes, have a good night. We'll see you tomorrow. Sí, bye. Bye.